Díaz, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. El Partido del Trabajo, como el pueblo de México, está en espera que la democracia invada los sindicatos. El chavismo parece llegar a su fin. Para ello es necesario aplicar el Estado de Derecho en los procesos internos de los sindicatos. Hasta ahora, los líderes charros se han enriquecido de las cuotas sindicales y de las prebendas hechas con los gobiernos perianistas. Hoy vemos un nuevo sindicato que ha logrado la toma de nota en el sector petrolero. Un grupo de trabajadores trata de democratizar y dignificar este sindicato. Además, garantizar lo que ahora exige, transparencia en todos los sentidos, principalmente en cuestiones de elección y de uso de recursos. Romero de Chan está poniendo sus barbas a remojar. El nuevo sindicato, apoyado también por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, toma fuerza y ha denunciado penalmente a este líder charro, quien ni tardo ni perezoso busca ampararse contra la orden de presentación o de aprehensión. Por otro lado, en relación a la postura del desafuero del fiscal Jorge Winkler, el Partido del Trabajo respalda a los diputados de la Alianza y desconoce la postura de otros diputados, según se dice que algunos de ellos recibieron fuertes cañonazos. Es por ello que hay varios diputados que están a favor del fiscal. Se les olvida que obtuvieron la diputación que hoy ostentan gracias a la votación de los partidos del PT, de Morena y del PES. Ven solo sus intereses personales y no el general, como es el caso de la cuarta transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Deben reflexionar. Saben que no pueden negociar su voto, como lo dicen algunos diputados, que no pueden porque son gente que no están atendidos por los secretarios o los subsecretarios. Es el pretexto que están diciendo algunos. Sabrán que ellos están solo para legislar. También anteponen intereses familiares. No vale un político que pierde el valor humano porque pierde su credibilidad. Si reciben cañonazos o no, nunca lo sabremos. No hay nada que moleste más a los veracruzanos que la corrupción y la impunidad. El PT nunca volverá a apoyar a sujetos de tan baja calidad moral. En el mismo orden, el Partido del Trabajo, ve que Jorge Winkler no es el fiscal de los veracruzanos, toda vez que afecta el interés social y el orden público. Por ello, el PT ha sido insistente en que se cambie al fiscal general, ya que ha actuado en complicidad con los bienes de extractistas, falta de certeza jurídica en Veracruz y el tema de desaparecidos. Son puntos débiles de Winkler. Los veracruzanos requieren un fiscal con credibilidad, no solo conocedores del derecho, sino también de causas sociales y legitimidad social. Por ello, mantenemos nuestro respaldo para que se quite al fiscal general en Veracruz, porque este estado requiere de un fiscal que dé soluciones. En otro contexto, observamos que alguien está poniendo también sus barbas a remojar. El delegado estatal Manuel Huerta Ladrón de Guevara debe ponerse a trabajar, obedeciendo las tareas propias de su cargo que le fueron encomendadas. Destinar los recursos en los rubros que beneficie a la sociedad veracruzana que tanta falta le hace. Ese es lo mejor que puede hacer Zapatero a tus zapatos, so pena de dejar el cargo muy pronto. Veracruz requiere de gente trabajadora, leal al pueblo y a los gobiernos que encabezan Cuitláhuac García en Veracruz y Andrés Manuel López Obrador. Por último, el Partido del Trabajo hace un llamado a la unidad de todos los actores políticos, económicos y sociales en torno al gobernador Cuitláhuac García Jiménez,
toda vez que es un hombre comprometido con los veracruzanos. Lleva 2 meses y medio tratando de resolver problemas que le dejó el anterior gobernador, el pago de sueldos, de aguinaldos y otros rubros. En cuanto al tema de inseguridad, es toral en Veracruz. Por lo que el Partido del Trabajo hace un llamado también al gobierno federal y al estatal, así como a las Fuerzas Armadas, para hacer un plan de estrategias y contingencias urgentes, o por decirlo, súper urgentes, toda vez que hay una ola de crímenes que se está desatando en nuestro estado. Muchas gracias. Vicente, una pregunta. Mencionabas precisamente la postura del PT en torno al desafuero, y hablas por allí que el PT respalda a los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, pero hay declaraciones de algunos diputados, algunos emanados del PT, podemos señalar sin decir nombres, por ejemplo, al que ganó el Distrito 8, Mujeres en Misantla, que dice, entre otras cosas, que él no milita en el PT, no milita en Morena, y por lo tanto, ni lo pueden correr, ni lo pueden desconocer, ni destituir, ni nada por el estilo. ¿Cuál es tu, o mejor dicho, la observación del Partido del Trabajo en torno a este diputado que curiosamente llegó a su curul, impulsado por el Partido del Trabajo? Hay que reconocer que es inherente al ser humano muchas veces la ingratitud. Este joven diputado se le olvida que cuando quería ser diputado se le pasaba y hablaba a Manuel Huerta como a su servidor 3-4 veces al día. Y eso en política no se vale, ser mal agradecido. Cuando alguien es mal agradecido, demuestra la falta de calidad moral. Ese diputado debería darle un poco de vergüenza, toda vez de que llegó por la alianza. Él llegó por la alianza. Él estaba, efectivamente, no está afiliado a ningún partido. ¿Y eso qué? Él llegó por la alianza PT. Morena, y debería ser agradecido porque él no llega con su calidad, no llega con su fuerza, no llega con nada. Él llegó por el esfuerzo de los 3 partidos y por la fuerza que representaban de Manuel López Obrador y Cuitlagua aquí en el país. Oiga, pero ¿cómo justificar la campaña mediática que ganaron en contra de él? O sea, nada más porque no lo está apoyando, eso es válido. No, o sea, no tiene libertad. No, más no tiene libertad los diputados de expresar sus ideas, su sentir, su punto de vista. Sí. Entonces, respetamos su opinión, pero no la compartamos. No podemos compartirla. Él debe de reconocer que está en un proyecto de nación. Él llegó por el proyecto de nación. Pero debe de reconocer que el fiscal no está haciendo su tarea. Debería, por eso el Partido del Trabajo pide una reflexión a efectos de que analicen qué es más importante, su interés personal o el interés general que la sociedad va realizando en su momento. Pero él va a ir a la campaña mediática. Yo no sé de campaña mediática, es la primera pregunta que me está haciendo el camarada. Porque de hecho en redes sociales lo agarraron luego contra él. Bueno, pues el que cuide su boquita entonces, porque algo ha de decir que la sociedad y la ley de... Mira, nosotros, lo que somos entes políticos, dirigentes, alcaldes, síndicos, regidores, diputados y demás, tenemos que ser congruentes con lo que decimos, con lo que hacemos. Si él comete algún tema que él maneje en un sistema diferente o en